Su señoría, la defensa escuchó muy atentamente los argumentos presentados por el señor fiscal, que fueron replicados de manera muy breve por el Ministerio Público. Y frente a eso debemos empezar, su señoría, con una frase de Aristóteles, quien decía que es de importancia para quien desea alcanzar una certeza en su investigación el saber dudar a tiempo. Y usted va a entrar acá que esta frase va a tener una repercusión muy importante, porque la fiscalía, y lo digo con todo respeto, en algunos casos sigue capturando para investigar. Y es solamente con la persona capturada con la que inicia un proceso de investigación que después genera unos resultados contrarios, con todos los daños que se le ocasiona con esto a una persona, y en este caso a una persona pública elegida por voto popular por segunda vez por sus conciudadanos, alejado de la clase tradicional política para regentar los destinos de un departamento complicado como es el departamento de Arauca. Un departamento que también ha sido, como otros tantos, olvidado por el Poder Central y que vio en mi cliente Facundo Castillo, sus ciudadanos, la posibilidad de encontrar un alejamiento precisamente de todo aquello a lo que la honorable fiscalía ha hecho referencia.